Hola amigos de Pasión Jeepera, hoy nos encontramos con nuestro querido amigo Arturo Cabrera, quien es presidente del Club Lobos Offroad en San Luis Potosí. Arturo, primero que nada te quiero agradecer por habernos brindado el espacio de venir a tu casa, poder visitarte y platicar contigo acerca del 4x4 y que nos des tu experiencia y poder compartirlos con todos los amantes del 4x4. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por venir a visitarnos hasta San Luis Potosí. Pues yo, mi nombre es Arturo Cabrera, soy presidente del Club Lobos Offroad San Luis Potosí. Nuestro grupo pues consiste en vehículos de Suzuki, Toyota, Cherokee, Jeep, y pues nos gusta la aventura. Tenemos el gusto por esta gran pasión que es el off-road. Perfecto. Me gustaría que nos platicaras, Arturo, ¿cómo fue que te iniciaste en el mundo del 4x4? ¿Qué es lo que te llamó o lo que hizo que tú te engancharas a este mundo y dijeras: esto es lo que me gusta y me encantaría y lo quiero seguir haciendo de aquí hasta que pueda hacerlo? Bueno, pues después de mi accidente, yo me gustaba el peligro, andar en la motocicleta. Después que ya no pude montar una motocicleta, pues cambié al 4x4. Okay. Perfecto. Aquí me gustaría comentar, amigos, de que nuestro amigo Arturo, como bien lo dice, tuvo un accidente hace algunos años, el cual lo limitó un poco en el tema de la movilidad en sus piernas. Sin embargo, no te ha limitado al hecho de que tú puedas seguir disfrutando del mundo del 4x4. No, correcto. Claro que no. ¿Qué fue al final de que tú dijiste: bueno, pasó mi accidente, ya no puedo andar yo en la moto, pero encontré el 4x4? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención, que ha hecho que lleves hasta ahorita tantos años en el mundo del 4x4? Me llamó mucho la atención los eventos de off-road que hacían aquí en San Luis Potosí, los amigos de diferentes clubes de aquí del estado. Me gustaron mucho los Suzuki, Samurai, los Tracker. De ahí empecé en este ambiente. Y de ahí, pues, hasta ahorita, pues, tengo mi Jeep y mi colección Suzuki. Perfecto. ¿Por qué este vehículo, la Tracker, te llamó más la atención que el Jeep o que algunas otras marcas? ¿O alguna razón en especial por qué haya sido este? Pues, por lo pequeño, lo compacto, por bonito, es convertible. Y después ya empecé a ver el desempeño que tenían esos pequeños gigantes del 4x4 y me enamoré de esos carros de Suzuki. Y ahorita pues cuento con un Jeep, también un TJ, muy buen vehículo, pero sigo con el Suzuki adelante, sacándolos adelante, Suzuki. ¿Y con qué club iniciaste? Inicié aproximadamente hace 10 años con Christopher Vázquez. Empezamos en el movimiento de los trackers, de los Suzuki. De ahí, a los 2 años, pues decidimos hacer un proyecto, un club llamado Lobos. Salíamos con nuestro grupo hermano Nahuales Offroad, en el cual pues salí con ellos 6 años aproximadamente, hasta hace 2 años que decidí seguir con el grupo de Lobos, sacándolo adelante. Es un buen grupo, el cual ha tenido sus altas, bajas, pero salimos adelante. Aquí lo que se trata nada más es la aventura, la diversión y sacarle provecho a nuestros vehículos 4x4. Hace aproximadamente 10 años empezamos con Tracker. Después de año y medio andar en rutas o en los cerros, decidimos hacer un club de puro Tracker y Samurai. Así empezó el Club Lobos. Después, con el tiempo, nos empezaron a contactar jiperos de diferentes marcas, ¿verdad? Y se les empezó a dar acceso a las personas a los cuales les gustaba nuestro ambiente de Club Lobos. ¿Por qué Lobos? Lobos, le pusimos el nombre de Lobos, o lo bautizamos como Lobos, porque nuestro club empezó a andar en Cañada del Ojo. De ahí se hizo una
una plática con los compañeros que comenzamos el grupo y optamos por el nombre de Lobos, por Caña de Lobo, por nuestro patio de juegos, que es Caña de Lobo. ¿Fue donde se iniciaron los juegos? Sí, fue donde iniciamos todo. Perfecto. Y hasta la fecha, pues ahí andamos. Conocemos muchos lugares, salimos a diferentes rutas. Pues andamos en todo eso. ¿Actualmente cuántos carros tienes? Yo tengo 5 vehículos ahorita 4x4. 4 Suzuki, 2 Samurai, 2 Tracker y un Jeep TJ. Con los cuales cada semana pues salgo a divertirme. De todos esos, así, ¿cuál es tu favorito? El Suzuki Samurai, mi Tracker Harley y el TJ. ¿En ese orden? Sí. Si vas a un evento, a una ruta, tú dices, ¿cuál escoges primero para...? ¿O cuál escoges para la ruta? ¿Depende de la ruta? Dependiendo la ruta. Y el que diga mi copiloto. ¿Así? Hay veces quiere ir con el toldo playero, destapado. Hay veces hace frío, pues me dice, vámonos en el hielo. Muy bien, Arturo. ¿Y para ti, Arturito, qué es esto de 4x4? ¿Te gusta mucho? Sí, andar en la aventura, en todo. ¿Desde qué edad andas tú acá con tu papá? Desde los 3, 4 años. Sí, desde pequeño lo traigo conmigo. ¿Y para ti, qué te gusta más? ¿La Suzuki, el Tracker o el Jeep? Mi favorito es el TJ. ¿El TJ? ¿Y ya le manejas? Sí, ya. ¿Ya empiezas a meterte en las rutas? Sí, ya empiezo también. ¿Qué es lo que más te gusta así de que salgas con tu papá y salgas con un grupo de los niños? Paisajes. Los paisajes son muy, muy bonitos paisajes que tenemos aquí en San Luis Potosí. En todos los alrededores de San Luis Potosí tenemos muy buenas rutas, paisajes bonitos. ¿Cuál es su favorita de las rutas de acá? De aquí local de San Luis Potosí, aparte de que me hablas que Cañada de Lobos es como que donde iniciaron. Sí. Pero ¿dónde es así que les guste más salir a ustedes? Tenemos una ruta muy bonita en la presa de Arroyos. Ahí tenemos piedra, lodo, paisaje, entrando a la sierra de San Miguelito. Y foránea, pues me gusta mucho la ruta que hicimos en Amealco, en La Marquesa, en el Estado de México, Valle de Bravo, y otra muy buena a las Dunas Doradas, con los amigos de Jaibos y Tampico Off-Road. Es nada más, estamos esperando ahorita que baje un poquito lo de la pandemia para irnos a la playa. Para ti, ¿cuál es el que más te gusta? Armadillo de los Infantes. Armadillo de los Infantes, aquí a 40 minutos, también muy bonita ruta. De San Pedro hasta Armadillo de los Infantes, recorriendo Monte Caldera, recorriendo la Morena, otro poblado, y de ahí subir hacia Armadillo de los Infantes. Muy bonita ruta. Muy bien, Arturo. ¿Cuál es la ruta más larga que tú has hecho? O sea, desde aquí de San Luis, que digas, ese es algo que vale la pena que tú recuerdes, no sé, a lo mejor 200, 300 kilómetros y hagas una ruta de 10 kilómetros. Como por ejemplo cuando hemos ido a Amealco. Se me hace una ruta larga, pesada, pero vale la pena llegar allá. Un paisaje muy bonito, las cabañas que hay en Amealco y el espectáculo que dan los demás vehículos que van a meterse a la ruta extrema. ¿A ti qué es, aparte de esto, lo que más te gusta? ¿Qué es lo que en realidad te hace que sigas tú metido a lo largo de 10 años en el mundo del 4x4? Pues primero que nada los amigos, que estamos en el mismo ambiente. Los vehículos 4x4, los paseos que damos, paseos, rutas, la aventura. ¿Y tu mejor experiencia que hayas vivido, que me puedes platicar de esa experiencia que dices, esta es la número uno, la que jamás voy a olvidar en el 4x4? Me gustó mucho Tampico, en las dunas. Es una experiencia muy, muy, muy fregona. A pesar de que nosotros pues aquí tenemos lodo, agua, piedra, las dunas es algo padrísimo. Y en cuestión de equipamiento para las Trackers y las Suzuki, ¿es difícil o fácil conseguir así el equipamiento para estas? ¿Para que no, ahorita es muy fácil ya conseguir una suspensión o lo que es unos aumentos para darle un poquito de altura a un vehículo de esos, un Tracker, un Samurai. Ya lo hay todo ahorita. Tenemos amigos en toda la República que nos mandan
mandan los aumentos o el kit de suspensión. Tenemos amigos también en Costa Rica, los cuales nos dan tips. En Costa Rica, en Chile, en Guatemala, en Colombia, los cuales por medio de la página que llevamos de Tracker Vitara Samurai Oficial WebSeed, pues se ha creado una gran hermandad por medio de la página. Tenemos ya muchos amigos de otros lugares, los cuales nos han mandado ya también recuerdos de allá y nosotros igualmente les hemos mandado. ¿Y qué sientes tú, Arthur, cuando, por ejemplo, en este grupo, este es un grupo en Facebook, ¿no? Que están así, Tracker Vitara Samurai Oficial WebSeed. ¿Qué sientes tú al saber que tu pasión que tienes por el 4x4 en este grupo ha influenciado precisamente que gente de Costa Rica te conozca, te mande regalos y te dé tips desde allá, o gente que está en Indonesia o en Chile, sea gente que digas, ay, te escribo y te mando saludos y te mando fotos, eso, ¿qué, cómo ha sido para ti ese momento? No, pues una gran alegría y una gran satisfacción que este ambiente nos ha dado amigos de otros países que han cruzado fronteras, todo esto. ¿Te llegaste a imaginar que el mundo de las trackers y las samuráis fuera tan grande? No, al comienzo de todo esto no. Y ahorita pues ya es algo, se puede decir que a nivel mundial todo esto de estos pequeños gigantes del 4x4 que son los Suzuki, pues cada vez está más fuerte. Ya ven ahorita con la nueva llegada del Suzuki Jimny, un vehículo todo terreno, el cual pues no le piden, yo creo que mucho a ningún otro vehículo más grande de 4x4. ¿Te gustaría poder ver tus carros? Sí, claro que sí. ¿Este de qué año es, mi Arturo? Este es un Suzuki Samurai, modelo 1986, 4x4. Y está stock y completamente original. Tratamos de conservarlo lo más original que se pueda. Está bien bonito este. Que meto a ruta, ese está también original, único que trae 5 pulgadas levantado de suspensión y carrocería y su neumático 31. Solo trae el cable. Ah, ya. ¿Y esta de acá? Este Samurai es modelo 88, 4x4, también está sport, totalmente original. El amarillo es un Suzuki Sidekick, modelo 1998, 4x4. Ese que también es bueno, es guerrero. Es más, como más familiar, pero jala bonito también. Está más espacioso, ¿no? Sí. Sí, está más espacioso. Tienes un Jeep para buenas rutas. Sí. Con este Jeep que trae sus llantas 33, ¿no? ¿Qué son? 30 y... Sí, 33. Sí, ya con este trae... 33 lo tengo levantado 3 pulgadas.